Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias de verdad a los que estén pasando por este pequeño video, les agradezco un montonazo. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que sería el link del Instagram del canal, una red social, y también van a tener lo que es el OnlyFans, otra red social supermente diferente. Lo pueden pasar a chequear si quieren. Recuerden que una es de pago y la otra es gratis. Abajo en la descripción van a tener también una pequeña descripción de lo que es el OnlyFans o lo que va a ser mi OnlyFans. Ahí abajo lo van a tener. ¿Qué más? Me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas, así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer suscribiéndose por acá. Den a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. Y bueno, van a tener abajo también lo que es el link del video oficial al que estoy reaccionando. Si quieren pasar por ahí por ello y verlo, darle like, compartir y suscribirse, son súper bienvenidos. ¿Qué más? También van a tener enlaces extra como el especial 5K, comentándoles un poco sobre mí. Si me quieren conocer un poco más, ahí abajo lo van a tener. Y dos videos, preguntas y respuestas incómodas, lo van a tener por ahí abajito si quieren pasar a verlo. A verlos, son súper bienvenidos. Lista de reproducción, ella no tiene, es el primer tema que voy a traer de ella, así que nada, veremos qué nos encontramos en este video que me lo estaban pidiendo bastante. Así que veremos con quién nos encontramos. Es una cantante de Brasil. Ludmila, se llama Reina da Favela, Reina de la Favela. Vamos a ver con quién nos encontramos. Perdónenme, no tengo portugués. No voy a decir mi portugués es malo porque no tengo portugués. Así que perdónenme por eso. Trataré de comprender lo más que puedo. Espero que hable un poco lento porque si no estoy en el horno. Reina de la Favela, ahí está. Wow, esta mujer va a bailar como la puta madre, me parece, porque hizo unos movimientos ahí como que la va a romper toda. Preparen el piso porque lo va a romper. Wow, qué gaseosa. Uy, se ve rico. Se ve rico como si fuera de manzana o algo así. Quiero eso. Quiero de eso, por favor. Ese burísimo es solo, tiene vida propia. Se mueve solo. Wow, tiene buen movimiento. Wow, se ve muy bueno eso hacia arriba. Se ve copado encima, muchos colores. Es la favela eso, ¿verdad? Wow. Aqui é só trabalho lindo. Mãe posso matar rindo. Eu já matei mais um. Eu já matei mais um. Do meu jeito envolvente. Botando a chapa que causando. Rainha da favela.
Wow, tiene muy buen, me gusta el ritmo que tiene, es urbano, pero tiene como ese toque de Brasil, que escuchás la canción y decís, esta canción es de Brasil, no por solamente por lo que es la letra de la canción, porque ya descubrís que es de Brasil, pero si te ponen el instrumental con otro al lado, decís, esta canción es de Brasil. Tiene esos toques que son muy, muy definidos de Brasil. Buena ella, me gusta mucho lo que hace, baila, canta, tiene presencia, tiene buenos outfits y tiene un booty que se mueve solo. Tiene un booty que corre por cuenta propia. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Creo que queda poquito ya para que termine la canción. Vamos a darle play. Queen. Un film de... Uy. Acabo de subirme en mi avión, man. Estoy llegando. Nos vemos pronto. Habla en castellano. Let's go. Bien. Estoy llegando. Yo creo que viene como una continuación. No, creo que debe venir una continuación de este video porque por algo hicieron que llamó y... ¿Qué dijo? Estoy llegando, dijo algo así. No, acá, creo que era acá. Después de esto, ahí estamos. ¿Qué dice? Acabo de subirme en mi avión, man. Estoy llegando. Nos vemos pronto. Acabo de subirme a mi avión, men. Estoy llegando. Nos veremos pronto. Va a tener continuación, seguramente un feat va a tener con alguien. Bueno, me gustó, buenos outfits, bailó, buen ritmo de la canción, presencia, tenía presencia. La canción un poquito, fui a leer la letra en español, la traducción, estaba fuerte la canción, pero me gustó. Buen artista de Brasil, así que coméntenme qué les pareció a ustedes. Puntaje del 1 al 10, vamos a ponerle 10 porque tuvo todos los condimentos que tiene que tener un buen video, baile, buenos outfits. Buen ritmo de la canción y lo más importante, la presencia de ella, que esté ahí bien a tierra. Así que muy buen video artista. Así que prontamente traemos una nueva reacción. Nada. Abrazos, compartan, coméntenme qué les parece el video a ustedes. Den 1 al 10 qué puntaje le ponen. Y nada, abrazotes.